Muy buenos días. Quería un poco hacer un resumen de lo que hemos realizado en este viaje de trabajo a la ciudad de Hilo, en la cual estoy acompañado con la ministra de la Producción, el ministro de Energía y Minas. También viene diversos funcionarios de ENAPU, de la Autoridad Portuaria Nacional. Nos acompaña también el gerente central de Corpac y diversos funcionarios para ver toda la amplitud de la problemática que tiene no solamente Hilo, sino la región Moquegua y la macroregión. Después de haber estado reunido viendo y participando en este primer Congreso Internacional de Pescadores Artesanales, arribamos a interesantes conclusiones y hoy nos encontramos en el terminal portuario de ENAPU. Aquí estamos viendo los trabajos que dispusimos el año pasado. Hace un año exactamente estuvimos aquí y vimos que el terminal portuario estaba deteriorado producto del pasar del tiempo, los años. Y estamos haciendo una intervención estructural después de 25 años que no se intervenía este terminal portuario. 25 años para, primero, trabajar las losas, la viga mandil y todos los más de 350 pilotes que están siendo reforzados, porque muchas de estas, de estos elementos estructurales ya había el intemperismo, había comido el concreto de recubrimiento y estaba incluso viéndose ya el fierro se veía, y eso a futuro podía hacer peligrar toda la estructura. Así que se está haciendo un trabajo muy, muy profesional. Es un contrato que a través de ENAPU, con una inversión de 23 millones de soles, se está reforzando las vigas, las columnas, los pilotes, la cimentación, para dejarlo en perfecto estado. Así que eso garantiza la continuidad del trabajo de este terminal portuario y en lo que refiere al muelle. Pero tiene ahora que haber una inversión en todas las áreas complementarias. Para ello, el requerimiento es de alrededor de 40 millones de soles, que ya también hemos dispuesto que se dé el financiamiento correspondiente, y así vamos a tener un muelle integral que pueda dar servicio a todos los usuarios, nacionales y extranjeros. Aquí nomás vemos a nuestras espaldas un barco que está trayendo carga general para Bolivia. Son 12.000 toneladas que está ahora trayéndose, y para que tengan ustedes una idea, el año pasado, 2018, en todo el año, Bolivia usó este terminal portuario en 20.000 toneladas. Ahora, en lo que va del año, desde abril para adelante, ya ha movido más de 120.000 toneladas, y todavía se prevé que puedan llegar a las 200.000. En consecuencia, se está multiplicando el uso por 10 en función de la inversión que estamos haciendo. Y aseguramos nosotros que para el futuro va a ser aún mayor. Y eso es respecto al puerto. Pero también la conectividad se requiere también con aeropuerto. He venido con el gerente central de Corpa, quien ya también tiene inversiones este año. En el último trimestre va a mejorar el terminal de pasajeros del aeropuerto de Hilo. Se empieza la construcción de una verdadera torre de control. La que tienen actualmente, han visto que es una torre muy pequeña, seguramente para otros tiempos. Es una torre de control. Ya tiene un carro contra incendios de última generación, con una inversión de alrededor de $1 millón. Se ha adquirido el carro contra incendios para el aeropuerto de Hilo. Y el próximo año se va a hacer todo el cerco perimétrico, que es uno de los requisitos para que tenga la categoría que esperamos para el aeropuerto de Hilo. En consecuencia, son inversiones importantes que estamos viendo, siguiendo, para lograr que Hilo, con todo su potencial, pueda seguir desarrollando y progresando en pesca. A partir del próximo año, como ya hay un compromiso con el gobernador regional, se termina la liberación de las lomas de Hilo
para liberación arqueológica de todas las lomas. Entonces, a partir del próximo año ya comienza a trabajar también agricultura en hilo en las lomas. Entonces, tiene pesca, tiene comercio a través del puerto, tiene la posibilidad de turismo, sus playas, Punta Coles, Chiribaya, tiene un potencial de desarrollo en agricultura. En consecuencia, abrimos el potencial de desarrollo aquí en este importante puerto para que sea diverso y para que sea sostenible en el tiempo. No es lo que queríamos verificar acá. Luego estamos yéndonos también, antes de retornar a la ciudad de Lima, al CED, muy próximo al aeropuerto, para ver también los trabajos y la normatividad que hemos actualizado para que pueda seguir desarrollando. Hemos visto que la actividad también de lo que antes era CETICO Silos, ahora es CED, ha incrementado de manera significativa precisamente por las facilidades legales que le estamos dando. Así que tiene mucha perspectiva y eso es lo que estamos haciendo aquí en Hilo, como en todas las ciudades y regiones del Perú, en forma, viendo y analizando sus características particulares, ¿no? Presidente Martínez, el tema del abrigo es importante. Sabemos que usted está impulsando el muelle, con también va a ser compra de equipos, sabemos el sorteo y todo lo que se va a comprar para este muelle. Pero el tema del abrigo rompeolas, ¿se está considerando para consolidarlo ahí lo ya un puerto realmente competitivo? Son tres etapas que estamos trabajando para el puerto de Napo aquí. La primera, que ya está en construcción, 23 millones de soles, 100% financiado. La segunda, áreas conexas, almacenes, equipamiento, implementación, todo eso, que son alrededor de 40 millones, asegurado el financiamiento. Y aquí está el señor Patiño, que es el responsable presidente de la Autoridad Nacional Portuaria, quien está haciendo precisamente el estudio final para determinar cómo atendemos el problema del abrigo. Entonces, eso en diciembre lo tenemos, y también en función del estudio que dentro de dos meses está concluido, vamos a ver cuál es la solución, y ahí coordinará con ENAPU, juntos ENAPU y Autoridad Portuaria, para proceder también para garantizar la continuidad de las operaciones y no cuando el mar esté movido se tengan que interrumpir. Así que está considerado. ¿Está descartada la concesión de los puertos? No, hay muchos puertos que están concesionados. No podemos dar soluciones iguales para características diferentes. Aquí está trabajando en APO y estamos trabajando e invirtiendo a través de él. Hay puertos importantes, el puerto Salaverry. Ayer estaba, por ejemplo, el puerto San Martín, está concesionado y está trabajando muy bien. En consecuencia, cada realidad es diferente y tenemos que dar una solución para cada realidad. Presidente, las vías de comunicación son muy importantes para los terminales portuarios. Los accesos a la ciudad, con el tema de camiones, y dos, el tema de las vías costaneras que ya están saturadas por el movimiento de carga que viene desde Matarani a Hilo, de Hilo a Matarani, de Oban a Bolivia. ¿Qué medidas se van a tomar para mejorar eso? No, estamos trabajando todo ello. Justo el análisis que está haciendo de las áreas conexas es para ver cómo se conecta, por ejemplo, este terminal portuario al CED Hilo, cómo se conecta la vía costanera. Incluso ya están terminándose el estudio. También me acompaña aquí el ingeniero Carlos Revilla, que está por ahí. Él es el responsable de Provías del Ministerio de Transportes. Ahí está el ingeniero Revilla. Y él me dice que ya está avanzado el estudio para hacer la vía de evitamiento en Hilo, ¿no? Para que viniendo del norte de Pacocha pueda entrar hacia la vía que hemos trabajado y que justo se ha concluido, que va hacia el Algarrobal. De ahí sale por la Pampa Inalámbrica y regresa nuevamente por detrás de Ceticos, nuevamente a la costanera que va hacia Tacna, hacia el sur. Es una longitud de 26 kilómetros y que la inversión está por el orden de los 150 millones de soles. Esa vía, que es un evitamiento bastante extenso, pero que estamos ahorita en pleno trabajo. Entonces tenemos que articular el sistema de transporte multimodal: puerto, aeropuertos y conexión vial terrestre. Presidente, mucho se habla de puertos, se habla de puertos, pero de salud y educación. Tenemos, por ejemplo, en la provincia de Hilo, no sé si usted está enterado, que no tenemos una sola ambulancia en el Seguro Social. Tenemos un hospital totalmente cerrado y en educación, peor todavía. ¿Qué hacer como presidente para tener de una vez por todas un hospital que merece el puerto de Hilo, porque tiene los mismos habitantes que tiene Moquegua, señor presidente? Perfecto. Lo que hay que trabajar es coordinadamente con también las instituciones regionales y municipales. La educación y la salud es una competencia compartida de los tres niveles de gobierno.
Entonces vamos a coordinar con el señor alcalde de Hilo, que está aquí presente, para que vea cómo podemos atender las diferentes necesidades. Pero yo, en el presupuesto de este año del gobierno regional, hay para concluir una serie de intervenciones en instituciones educativas. Yo recuerden que hace poco he sido autoridad regional aquí en la región Moquegua y hemos trabajado varias instituciones educativas modernizándolas, con construcciones nuevas, equipando bien. En el tema de salud, vamos a averiguar en el plan multianual de inversiones de salud qué referencia nos da, pero vamos a llevarnos esa inquietud. Buenas tardes, presidente. Con respecto a la conferencia de prensa que dieron en la capital junto al Premier y la ministra de Economía y Finanzas, sobre la inyección que se va a dar a los gobiernos regionales, locales y distritales, sería importante, y sobre el tema de destrabar los proyectos que están en problemas por parte de la Contraloría. Sí, ese es un tema sumamente importante. La Contraloría nos ha dado el estudio que ellos han elaborado y que dicen que en ministerios y gobiernos regionales hay 900 proyectos paralizados que tienen una inversión ya comprometida del Estado de más o menos 17 mil millones de soles. No podemos nosotros permitir que, habiendo tanta necesidad, tengamos inversiones que no brinden bienestar a la población. La propia Contraloría General de la República presentó un proyecto de ley al Congreso, pero como estamos en una etapa que no hay el funcionamiento normal del Congreso, le hemos pedido, y así se ha comprometido el Contralor General de la República, que nos va a hacer llegar ese proyecto a través de una forma ya de decreto de urgencia para nosotros poder destrabar esos proyectos que van a dar no solamente dinamismo económico, van a generar puestos de trabajo, sino adicionalmente van a brindar mejores servicios, porque entre ellos hay muchos hospitales, colegios, obras de saneamiento básico, de agua, de agua potable, que son las que necesitamos. Así que la próxima semana la Contraloría se ha comprometido a hacernos llegar ese análisis, esa propuesta, ¿no? Nos la vamos a coger y vamos a llevar adelante para poder dar una inyección económica a gobiernos regionales y municipios para que se pueda destrabar los proyectos. ¿Qué opina usted sobre la Convención de Venecia que está diciendo que el Tribunal Constitucional debe resolver esta crisis? Aparte de ello, Pedro García ha firmado como presidente del Congreso y quiero para tomar acciones sobre este caso. Mire, nosotros somos respetuosos de todas las instancias. Siempre lo hemos sido y lo vamos a seguir siendo, así que no tenemos ningún problema de acatar cualquier sentencia que se dé en cualquier organismo. Nosotros hemos actuado en respeto estricto de las leyes y la Constitución, y por eso, con esa convicción que estamos siguiendo adelante, y por eso es que hemos convocado unas elecciones que ya el Jurado Nacional ha hecho el calendario, ha determinado los procedimientos, el Jurado Nacional de Elecciones. En consecuencia, enfoquémonos en las elecciones y enfoquémonos en pedir a la población que haga un esfuerzo de evaluación y análisis de los candidatos para que elija bien. Hay tanta gente buena en el Perú que quiere servir a su patria. Démosle la posibilidad. Votemos por gente buena, honesta, competente, comprometida, para que sean los representantes de todos los peruanos en el Congreso. En ese camino siempre va a haber gente que se va a querer oponer. Siempre va a haber gente que va a querer interrumpir, obstruccionista hasta el final. No le hagamos caso, sigamos trabajando, mirando el objetivo de una sociedad mucho más estable, democrática y consolidada que queremos en función de las acciones que hemos tomado. Dentro de ello, también ya está aclarado de que los peruanos en el extranjero, que habían sido marginados en una norma del Congreso de la República, ya han recuperado su derecho al voto. Y el 26 de enero también podrán votar los peruanos en el extranjero por los diferentes candidatos de su predilección. Presidente, sobre el Pleno Nacional de Elecciones también ha dicho de que los excongresistas podrían presentarse a una reelección. Mire, lo que hay que ver exactamente la aplicación de la norma y lo que tiene que hacer la interpretación es el jurado. Lo que queda absolutamente claro, y así está establecido, que los cambios normativos de materia electoral solamente son efectivos después de un año. Entonces, los cambios normativos que se han hecho en el transcurso de este año, recuérdense, en el año 2019, ya no van a poder ser efectivos para el 2020, pero claro que van a ser efectivos para las elecciones del 2021. Ahora, lo que yo tengo entendido, que la prohibición de la reelección se dio
en el referéndum del año 2018. En consecuencia, sí estaría vigente. Entonces, todas las normas van a estar vigentes para el año 2021, pero el jurado tiene que ver por la temporalidad cuáles son las que están vigentes para el año 2020, porque son unas elecciones que no estaban programadas. Son unas elecciones que salieron fruto del entrampamiento y la aplicación estricta de la Constitución por parte nuestra como Ejecutivo. Veamos lo que corresponda, ¿no? Pero finalmente, ¿quiénes son los que van a ser electos? Los que define el pueblo. Es la población la que tiene en su voto el mandato para elegir a las mejores autoridades. Así que la reflexión es, hay mucha gente buena que quiere trabajar por el Perú, démosle la oportunidad, evaluemos y votemos por los mejores candidatos. Presidente, en materia de seguridad ciudadana, notamos que hay mucha facilidad a nivel nacional en el actual del gobierno. ¿Qué acciones usted ya ha tomado? No, estamos trabajando. Recientemente hemos adquirido 900 vehículos para equipar a la Policía Nacional para que pueda brindar un mejor patrullaje y un mejor trabajo de seguridad ciudadana. Estamos y vamos a trabajar, pero los equipos son a nivel nacional. Si es para una jurisdicción, permite que la propia logística pueda servir para todo el Perú. Estos son etapas que vamos trabajando, pero la voluntad es atender la seguridad ciudadana de todo el país. ¿Qué tarea? Los productos hidrobiológicos llegan a la mesa popular demasiado caros. Y usted lo sabe, en Moquegua es un lujo comer pescado. La anemia prácticamente está en curso. ¿Qué hacer? ¿Hay un proyecto para incluir en el programa Caliwarma? El programa Caliwarma tiene la indicación de priorizar los productos regionales. Es decir, lo que falta son la cadena logística para poder atender de manera adecuada. Si Caliwarma atiende en la selva, tiene que dar con productos de la selva. Si es en la sierra, si es en la costa. Entonces lo que se tiene que ver, y hay un esfuerzo de coordinación y articulación entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con el Ministerio de la Producción para lograr eso. Efectivamente, hay que mejorar porque aquí en el mar tenemos, es una fuente de muy alta proteína que tiene que llegar principalmente a los niños que más la necesitan. ¿Cuáles son las reformas que tiene que hacer el futuro Congreso, teniendo en cuenta de que lo que se plantea es una renovación que va a ser una especie de transición hacia el 2021? Y una segunda pregunta relacionada con ese decreto de urgencia que amplía las exoneraciones para del IGB para los libros. Mire, siempre la cultura muchas veces no ha sido prioridad para los diversos gobiernos. Y nosotros hemos estado atentos de que esta promoción a través de exoneraciones tributarias de los libros no se atendió y ya ocurrió de que se vencía el plazo. A través de un decreto de urgencia que el día de hoy ha salido publicado, se ha prorrogado por un año la exoneración tributaria para la lectura, para los libros, dando también una fuente de financiamiento. ¿Y por qué lo hemos hecho un año? Porque queremos que eso se trate de manera mucho más profunda en manos del próximo Congreso que entre en funciones después del 26 de enero. Pero para que no se quede desprotegida sin este apoyo tributario, la cultura, los libros, es que hemos hecho la prórroga de un año para dar el tiempo correspondiente. Y hablando, ¿cuál es la agenda que tiene que ser el próximo Congreso? Es una materia que depende del propio Congreso. Nosotros como Ejecutivo le haremos las propuestas que creamos más convenientes, pero claro, va a ser un Congreso de transición que no va a tener mucho tiempo de vigencia, porque luego ya vienen las elecciones de 2021, con eso sí, con un horizonte de los próximos 5 años. Presidente, el ex presidente del Congreso, Olaechea, continúa suscribiendo como presidente del Congreso. ¿Desde el gobierno se va a accionar de alguna manera? Eso tiene un nombre absolutamente claro: usurpación de cargo y de función. En consecuencia, seguramente el procurador que corresponde de la presidencia del Consejo de Ministros actuará conforme a ley. Así que cada quien tiene que ser responsable de sus actos. Cada quien tiene que responder por las acciones. Y en consecuencia hay que hacerlo. Aquí se ha actuado respetando la ley y la Constitución, y actualmente el Congreso de la República no existe. Lo que existe es la Comisión Permanente del Congreso, que tiene vigencia hasta que se restituya el Congreso. ¿Cuándo se restituye? Inmediatamente después de las elecciones del 26 de enero, que se haga el escrutinio
y que se haga la posesión de mando. Eso será seguramente en el siguiente mes después de las elecciones y ahí habrá nuevo Congreso. Firmar ahora como presidente del Congreso está usurpando un cargo que no corresponde y obviamente como todo ciudadano tiene que someterse a la responsabilidad de los actos que uno asume. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.